Y otra vez, seguimos vivos, ¿no? Seguimos vivos, creepers, creepers, eso es, eso es. Eh, que, que ya, no, ya no morimos de un creeper, ¿eh? Ojo, cuidado, ya no morimos de un creeper, eso un la que te cagas. A ver, <laughs> ¿qué estáis poniendo por ahí? Fran, no me has entendido, dice Mitchell. Sí, eh, creo que sí que te he entendido. Te refieres a que en 10 minutos tenemos el aldeano, ¿no? Si le hacemos los resets estos, o sea, que en 10 minutillos tenemos el aldeano con Mending. Pero lo que digo es que no puede ser si el aldeano no cambia de trabajo, o sea, que si le rompemos el lectern. Mirad, si le rompemos el lectern este, pero no cambia de trabajo, ¿lo veis? Entonces en 10 minutitos no lo, no lo podemos tener. Necesitamos que cambie de trabajo necesariamente, ¿verdad? ¿Te referías a esto? Igual no te he entendido, pero creo que te referías a eso. Y Prima, dice hola, soy nuevo. ¿Qué tal, Prima? ¿Cómo estás? Eh, Se han oído muchas explosiones, dice Chris, sí, sí. <laughs> había, había muchísimos creepers en el chat, eh. Ojo, cuidado. A ver, ahora, ahora que tienes. Ahora A ver, un momento, ahora que les ¿un in... in... oh, ¿What the fuck? ¿Incat? ¿Qué has dicho? Dice, ahora que. Ahora quieres que se les. Incendie. Ah, vale, vale. Incendie, no te refieres. Incendie la calva con el fuego de la antorcha. Esclavitud y tortura, de paso. Hombre, pues la verdad es que sí que la tienen un poco pegada al cogote, ¿eh? ahora que pienso. Porque están aquí, o sea que sí, tienen ahí el calorcito de la, de la antorcha en el cogote. Tienes toda la razón. Creo que explotaron tres creepers, dice hola. Han explotado un montón, tío. Aquí ven un montón de creepers. A ver, voy a mirar los comentarios de antes. Dice Alberto, el mending también te puede salir en nivel 1, así que resetealo hasta que te salga el nivel 1. Y así te aseguras un tradeo bueno y después... Eh, y, ah, vale, sí, vale. Aseguramos el mending. Muy bien, Alberto. Muy bien, sí, señor. Me gusta, me gusta mucho eso que has dicho. Eh, me encanta. Alberto dice, reseteamos al aldeano hasta que nos salga mending. Cuando nos salga Mending, nos aseguramos de que ese aldeano ya es bueno, porque te puedes salir al nivel 1. Entonces, eso mola que te cagas. Eso me gusta muchísimo. Y lo que podemos ir haciendo es, bueno, no sé a qué horas trabajan los aldeanos, pero lo que sí podemos ir haciendo mientras. Es ir, es ir pillando eh, lo necesario para ir a por el dragón. A ver si podemos conseguirlo en el siguiente episodio. A ver si podemos enfrentarnos al dragón en el siguiente episodio. ¿Y qué es lo que nos va a hacer falta? Pues habéis dicho: las bolas de nieve. O sea, van a hacer falta bolas de nieve para lanzarlas contra las torres, ¿verdad? Por ahí va la cosa. Bolas de nieve. Y eh, habrá que poner también mamado el arco, ¿eh? Eso también hace falta, que no tenemos ahí el arco muy bien Así que necesitamos... Bueno, también necesitaremos flechas, ¿no? Para, para matar al dragón Tenemos Infinity también Tenemos Infinity, ¿eh? No está mal, no está mal Tenemos Infinity Con Infinity no hacen falta flechas hmm, Eso me gusta, eso me gusta Tenemos ahí varias cosillas, ¿eh? Vamos a, ello. a eso me refería a lo que dijo Alberto Ah, vale, vale, vale Perfecto, Michel, perfecto, vale. Entonces sí. Pero es eso, ¿no? O sea, lo que he entendido es eso. En 10 minutillos, yo lo que digo es: si en, tú has dicho, en 10 minutillos tenemos el mendis, ¿no? Más o menos. Perfecto. Lo chungo es que no tenemos resets infinitos y no sé a qué horas se resetea el aldeano. Nos hacemos un reloj. ¿Qué os parece la idea? Nos hacemos un reloj con oro, que nos cuesta un montón el oro, eh, ojo, cuidado. Pero nos hacemos un reloj con oro para saber a qué, a qué horas se resetea el aldeano y mientras tanto vamos a ir farmeando cosillas para ir a por el dragón. ¿Qué os parece el tema? Y Dante Montaner ahora parte de la comunidad, así que muchísimas gracias Dante por ese follow y bienvenido a la comunidad. Y voy a hacer una cosa que siempre se me olvida y es volver a poner todas las alertas un poco más grandes, porque las puse chiquitas por la locura de la raid de Ruby, de Rusby, perdón, y y así. Vale, más o menos, a ver, me lo voy a poner al lado. Al lado sí que me gusta tenerlo, eh, porque así no molesta, no está en medio toda la pantalla, pero sí las voy a hacer un poquito más grandes. Ahí está, vale, las he puesto, las he puesto, mira, lo voy a poner aquí. Ahí, ¿vale? La esquina, el la superior derecha, o sea, izquierda, perdona, igual que estaba antes, pero un poquito más grandes, ¿eh? Así, así me gustan, así están bien. Ahí están que te cagan, perfecto. A ver, ¿de qué trata esta serie? Pregunta Dante. Muy buena pregunta. ¿Y qué tal? ¿Cómo está? Lo primero de todo. Eh, va de, de matar a la dragona. El objetivo es matar a la dragona. Y estamos en Minecraft Hardcore, lo que quiere decir que en cualquier momento, en el momento en el que nos muramos, lo perderemos todo, absolutamente todo, ¿vale? O sea, a la, a la porra todo el mundo, toda la porra. Se nos pierde la serie, se nos pierde el reto, se nos pierde todo. Ese es el objetivo, ¿vale? Ir a por la dragona. A ver, vamos a hacer aquí unos palos más. Le vamos a tradear a estos unas, unas esmeraldas más. Y de paso le echamos un último vistazo. No se quiere cambiar de profesión, ¿eh? A ver, hace, una, hace falta una flecha con infinity, que no se te olvide, dice Alberto, una flecha no, el arco en todo caso, ¿no? Es el arco lo que tiene infinity, no es. No es. Vamos a pillar aquí un par de esmeraldas. No es. No es. O sea, es el arco, no es la flecha en sí lo que tiene el Infinity. Pon un reloj en IN, dice Tomás, ¿a qué te refieres? Pon un marco. Pon un marco con el reloj cerca de los aldeanos. No, no, no. Si el objetivo es tener el reloj a mano para poder ver en el reloj mientras nos vamos moviendo. Eh, si podemos ir volviendo para tradear con los aldeanos o no, es, 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 por eso decía. Con Infinity necesitas una flecha. Ah, vale, sí, sí, con una flecha. Vale, ahora, ahora, ahora se ha entendido bien. Sí, exacto, eso es Gorka. Un arco con Infinity y luego una flecha, pero una flecha, eso, eso sí que tenemos, no hay problema. Eso sí tenemos, esto fuera. Vale, pues vamos a eso. Eh, el tema es: necesitamos una barca con madera, ¿vale? Que la tenemos aquí para poder pillar los, a los Endermans. Vale, y yo creo que ya está, ¿no? Con esto ya lo tenemos todo realmente, o sea, con esto ya podemos ir a cazar endermans, lo que nos hace falta es la espada con, con looting, que eso nos va a venir muy bien Lo malo es que esta tiene smite, que eso está... Eh, eso está muy feo, tío, necesitamos una espada que esté guay, tío, como por ejemplo esta Pero esta le vendría bien meterle looting, para eso necesitamos meterle también charnes, si no va a ser un poco caca Necesitamos primero meterle charnes para que esté bien gorda y después ya le metemos el looting 3, yo creo a ver, Infinity hace que no se te gaste la flecha, pero necesitas una flecha. Sí, sí, lo, lo entiendo. De hecho, Infinity es lo que se usa cuando haces lo de. cuando pillas el aliento del dragón para hacer las Lingering Potions. Eh, si no quieres que se te gaste, lo, lo usas con un arco con Infinity y listo. Porque así puedes tener el efecto de flechas elementales infinitos. O sea, eso está brutal, eso está genial. A ver... Y, eh, y os robe, dice resal eh, como yo lo veo, es mejor que tengas primero la granja de aldeanos, así tienes más aldeanos, y luego con esos aldeanos ya puedes hacer lo que quieras con ellos. Seguramente, os robe, pero de momento lo vamos a hacer... De momento lo vamos a... O sea, de momento vamos a ir a lo, más, a lo más básico, ¿vale? De momento vamos a pillar el mending para poder tener ya las cosillas, el aldeano ese de ahí lo vamos a convertir en mending, y nos vamos a enfrentar la dragona, y ya está, sin más, sin, sin presión. Y luego... Luego ya después se vendrán las granjas Que igual no, no es lo más eficiente Igual no es lo más eficiente, no pasa nada Igual no es lo más eficiente, pero no, no, no nos importa, no pasa nada porque, porque ya vendrá después eso O sea, ya vendrá, ya vendrá Cuando matemos a la dragona, si es que la conseguimos matar Ya vendrá después el hacer las granjas y todo eso Porque no las tengo en mente Ahora mismo no he hecho nunca granjas de, de, de aldeanos Ni nada de eso Y no sería algo fácil de hacer Nos tiraríamos igual unas horas o así haciéndolas Así que da igual, no pasa nada, no os preocupéis Vamos a ir a por la dragona eh, ¿Qué más necesitamos ahora? Mmm... Mm, ¿Tenemos la espada con looting? No, porque la hemos dejado... Pero hay que pillarla. La pillamos y listo, vale. Ya está. Looting 3 es My 5, no es muy buena, pero bueno, para matar endermas ni tan mal. Vamos para allá. Guárdate a dos aldeanos por si las moscas, dice Gorka. Muy buena, pues ahí están. Esos dos van a ser nuestros dos aldeanos guardados, ¿vale? Esos dos van a ser nuestros dos aldeanos guardados. Uy, eso no, esto sí. Vale, así y nos vamos a por endermas, ¿vale? Directitos, así tal cual. Vamos a cambiar, no sé, vamos a poner esto así. ¿Qué más podríamos tener en caso de. el panic mode, ¿no? O sea, en caso de, de que nos revienten, pues yo creo que así llevamos bien, ¿eh? Vamos a salir, a ver si es de noche. Y la podemos liar ahí un poquillo, a ver qué pasa. ¿Quién es el cojín? Dice Dante, el cojín no es el quién, es el que. es un cojín, es un cojín de. de donaciones y suscripciones. Así que solamente ocurre cuando alguien no se suscribe. Y ahora también se puede invocar si tiene suficientes puntos del canal. Prima Fran es una máquina, dice, dice Shifu. ¿Cómo que prima? ¿Prima ¿a qué te refieres? Que no se cambia, tío. Es que no se cambia el desgraciado, ¿eh? No se cambia. Vamos a poner esto así para protegerlos. Que no venga por aquí un creeper, ni un zombie, ni nada de eso y los mate. Vale, y está todo bien iluminado, entiendo, ¿no? A ver. Creo que hemos puesto bastantes antorchas. Por si acaso vamos a meter alguna más, pero vaya. Yo creo que está bastante bien iluminado. No creo que tengamos problema. Vale, así más o menos. Una, dos. Una, dos. Está fuera. Vamos a poner una antorcha cada dos, ¿vale? Así más o menos así, vale. Así nos aseguramos más o menos de que está todo bien iluminado. Porque es que como aparezca aquí un zombie, es que se nos va a liar una que alucinas. Pero bueno, así está bien, yo creo. No tiene pinta de que nos vaya a aparecer nada. Vale, así. Tú como más... Tú vas bien. Tú no subes de nivel ni para atrás. Pero bueno, va bien. ¿Cuántos años tienes? Pregunta Luquitas. Pues tengo 24 años. Ah, mira, ya está, ya se la ha ido, ya se la ha ido, justo ahora. ¡Oh, qué bueno! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Lo hemos dejado aquí, ¿verdad? El lector. Ahí está. Uh, qué bueno, qué bueno. Vamos a aprovechar ahora, eh. Vamos a aprovechar ahora y le vamos a hacer ahí todos los restos que haga falta. Vale, papel por esto. Nada, fuera. Cambia de profesión. Cambia de profesión. ¿Y lo tenemos? ¿Tienes barras de Blaze? Sí, tenemos barras de Blaze, pero el clérigo aún no lo vamos a hacer, eh. De momento no vamos a hacer el clérigo. Vale, vale, vale. Se lo rompemos y lo vamos poniendo, eh. A ver, coge profesión. Venga, píllala. Píllala. Ahí está. Otra vez la misma, vale. Fuera, fuera, fuera. fuera. Esto fuera. Otra vez. Pilla profesión. Vale, a ver, a ver, a ver. Joder, madre mía, qué mala suerte. Vamos a cambiarla por esta. La otra, lo único que tiene es breaking, ¿eh? O sea que da igual. Vamos, pillala. ¡Ojo! power 1, vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Ojo, cuidado, ¿eh? Ojo, cuidado. Lo tenemos. Ese mending, ese mending bueno, ese mending rico. Vale, otra vez la misma. Fuera de esta. Eh, a ver, un momento. Eh, ¿Con qué me recomiendas? ¿Qué me recomiendas? ¿Looting 3 en la espada de hierro o looting 2 en la espada de diamante? Looting 3 en la espada de diamante Lo que te recomiendo, tío O sea, pasa de esos encantamientos Y busca Busca Bueno, ahora mismo Ahora mismo Si te hace falta looting Looting 3 en la espada de, de hierro Te diría Si vas a, yo que sé Y la usas para, para matar vacas Para matar creepers En blanco, sí, es así Y luego Tu objetivo final Es tener Es tener looting 3 En la espada de diamante ¿eh? Eso no te puede faltar Looting 3 en la espadita de diamante Eso es maravilloso Y eso la pregunta Gorka Riptide Vámonos Ese mending Ese mending que puede salir Vámonos pilla 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 Frostwalker 2, este no viene bien y todo. Es que hay algunos que están muy bien, ¿eh? hay algunos que me va a doler cambiárselos. Hay algunos que no va, que no va a doler mucho cambiárselos, pero bueno. A ver. Lack of the sea uno, vamos a ver si nos toca, venga. ¿Tienes un server? Pregunta antes, Antes teníamos uno, pero ya no. Ya no tenemos server, porque vamos, era muchísimo curro mantenerlo y eso. Y, y estoy en la universidad, así que no, no me daba la vida. O hacía cosas del ser. ¡Ojo, un Power 5! ¡Qué rico! Esto me gusta, esto me gusta mucho, ¿eh? Esto me encanta. Un Power 5 es brutal. Me duele en el alma. Me duele en el alma. Oh, tío, me duele en el alma cambiárselo, pero es que nos hace falta el Mending. Ay, qué dolor, tío. Elige eso, elige eso. Muy caro, dice hola, no pasa nada porque luego se lo ponemos barato. Ay, Dios mío. ¿Qué hacemos? Alberto, Alberto, amigo mío, tú eres el que, tú eres el que manda. Eh, oye, yo creía que ibas a programar, dice Anti, mira la encuesta, Anti. Eh, ha salido 50-50, así que lo que vamos a hacer son las dos cosillas, porque ha salido empate. Ha salido empate, así que haré lo de la programación fuera de los directos habituales. Esa es, esa es la solución que se me ha ocurrido. Como haya salido 50-50, he dicho, vamos a hacer eh, programación y vamos a hacer Minecraft. Le, el Minecraft a la hora habitual, porque así los típicos a los que habéis venido de normal y demás, pues tenéis el Minecraft a la hora de siempre. Y eh, la programación será seguramente mañana por la mañana, ¿vale? Muy seguramente. ¿Programar? Dice Dante. Sí, también programamos, hacemos un poquillo de todo. Aquí hay variedad. A ver. Maldita democracia, de Danti. <laughs> Me dejaste esto solo en el server, mamones. Es que no tenía tiempo, Sifu. Si es que ya lo comenté. Es que no había tiempo. <laughs> muchísimas gracias, ahora, prima. Acaba de hacer un follow, así que muchísimas gracias y, venid y bienvenido a la comunidad. ¿Puedo jugar? Pregunta Benju. Eh, es, un, es un mundo single player, no es un server. Alberto, ¿tú qué dices? ¿Qué hacemos? ¿Le hacemos aquí un reroll o no? A ver... Cuando preguntas por, por el cojín... Para que Shifu done un clásico, dice, dice Alberto Se está convirtiendo en un clásico, tío El Shifu, madre mía, se ha donado un montón, tío Alberto dice, yo pasaría porque Mending necesitas muchos Y Power Up, ah, vale, ¿Y Power 5 eh, Uno solo, pero si lo quieres, cógelo Porque está bastante barato 32 esmeraldas, tío, es que está muy bien Está que alucinas. Me duele, el, me duele el corazonchito, eh. Sinceramente, me duele el corazonchito. Mending sí que es verdad que nos va a hacer falta un montón. Vamos a necesitar Mending para un montón de cosas. Y Power 5 en el arco, sí que es verdad. Tienes toda la razón del mundo, pero. Es que no lo sé. Nos vendría que te cagas otro aldeano, tío. Nos vendría que te cagas otro aldeano. Eso es lo que tendríamos que hacer. Dejamos a este y pillamos a otro. ¿Qué os parece el tema? ¿De dónde eres? Pregunta Dante. Eh, de Valencia. el cambia entonces los, los paneles. Porque pone, pone que tienes 23. Ay, Dios mío, que lo puse. Es que. Hemos cumplido 24, tío, haciendo directillo. Así que sí, bueno, ya lo cambiaré más adelante, cambiaré a, a 24. Eh, a ver... Tienes coronavirus porque tienes un murciélago a la par, ¿no, hombre? El murciélago, míralo, el murciélago está ahí. Tú no coges coronavirus y no te comes al murciélago, compañero. O sea, los murciélagos van ahí haciendo sus cosillas. Eh, Alberto, tú decides, dice, hola, tal cual, tal cual. Eh, el Power, como solo necesitas uno, lo puedes conseguir con la mesa, dice Alberto. Es que es verdad, ah, eso es cierto. Vamos a cambiarlo, venga, va, toma por culo. Ya, ya nos tocará. ¿Ha tocado Power 5? Sí, pues ya tocará en otro momento Power 5 o no, quién sabe, pero da igual. A tomar por saco. Panchuno, vamos para allá, ese Mending. Ese Mending rico. Ese Mending rico. A ver, a ver, a ver, a ver. Knockback 2, que eso es una basura como una casa. O sea, no lo pilléis en Knockback. A mí no me gusta nada, es malísimo. Proyectile Protection 2. Bueno, igual sirve para algo, ¿vale? Pero, pero a mí me, me, da mucha, me da mucha ansiedad cuando le pego un guantazón creeper y sale volando. Smite 1. F por el Power 5, dice, dice Shifu. F. F muy fuerte, tío. Se ha ido a la porra ese Power 5, ¿eh? Estaba muy rico, pero bueno. Unbreaking 2. Un Bending nos va a venir mucho mejor, ¿eh? eso, eso desde luego. Un Bending nos va a venir que te cagas. Seal Touch, ojo, cuidado. ¿Veis ese Seal Touch? A tomar por culo el Seal Touch. El Seal Touch nos da igual, ¿eh? ese, ese sí que me da igual. A ver, vale, aquí no hay nada, vamos ese Mending, tío, vamos ese Mending, ese Mending rico Ese Mending Riptide 3, ay, me, me está doliendo, eh, me está doliendo muy fuerte, ay, madre mía A ver, ojo, cuidado, nada, este nada No, porque la Mesa de Encantamiento te da máximo poder 4, dice Dante, pero luego podemos juntar un par de 4, ¿verdad? Luego podemos juntar un par de 4 y listo, Aqua Affinity, esto para el casco viene con Lucinas, ¿cuánto cuesta? 9 Esmeraldas, eh es que si lo pillamos le vamos a bloquear la profesión, ¿verdad? Si lo pillamos le bloqueamos la profesión y ya, aunque le quitemos el atril, no, no, no se le va. Si pillamos uno solo, le bloqueamos la profesión, tío. La Aquafinity nos viene muy bien para el casco, pero bueno, va. Fuera de aquí. Fuera de ahí. Ah, ¡Oh, qué dolor, dice Hola. Dios mío. <laughs> qué dolor, ya ves, eh. Bueno, yo qué sé, ¿qué se le va a hacer, no? ¿Qué se le va a hacer? Lo ponemos ahí. Vale, ya está. Ya se la pasó a su hora de curro, ¿no? Porque ya, ya, ya no cambia. Ya no cambia la profesión. No, ya no cambio que le quitemos el atril, así que vamos a ir a cazar Endermans. Pobrecico, eh, pobrecico. No pasa nada, secuestras a más aldeanos y punto, dice Anti. No lo secuestramos, Antimundo, no lo secuestramos. Les ofrecemos una vida mejor, apartada de su familia, y trabajando para nosotros de forma indefinida en un, en un cubículo de eh, uno por dos. O sea, es que es maravilloso. Yo aquí veo es, es un plan sin fuga. Yo no, no veo aquí ningún tipo de fuga, es maravilloso. ¿Hace cuánto juegas a Minecraft? Pregunta Luquitas. Pues hace más de 10 años. La verdad es que hace un montón. Decid no a la sopa de murciélago, dice anti exactamente. Decid no a la, a la sopa con, anima, con el, con el animal. Oí, no sé hablar, tío. Con animalitos. Ahí está. <laughs> ¿Qué clase de simulador de, de Inditex es este? Dice anti No hay fugas porque lo tienes encerrado, dice Shifu, exactamente. Es un plan sin fugas. A ver, un momentito. Creo que no se ha acabado ninguna ah, ah. Y es la granja, dice Dante. A ver... Granja, ahora no vamos a hacerlo, lo haremos después, cuando matemos al dragón. Pero Minecraft salió en 2011, dice Gorka. No, salió mucho antes. O sea, Minecraft, la, la versión oficial, la 1.0, que salió así de Minecraft. Yo recuerdo haber visto eso. O sea, yo jugaba en la beta. Jugaba en la beta de Minecraft. O sea, antes de que, antes de que saliera la versión ya terminada, digamos. Jugaba en la beta. O sea, yo iba jugando un montón al Minecraft. No de seguido, pero jugando un montón, eso sí. Hay que ir a por Endermans, eh. Tenemos que ir buscando a ver si hay Enderpelz o pillamos ahí alguna cosilla con el Looting 3 para que, nos, para que nos dropeen un montón. Y además vamos a usarlos, o sea, vamos a pillar Endermans con la barca. ¿Para qué? Para, para, para liársela, básicamente. Dice Antimundo: dice, la 1.0 salió en 2011, pero la beta estaba desde el 2009, nenes. Eso es. Eso es. Pues eso, es que además me acuerdo perfectamente del momento en el que descubrí Minecraft. O sea, me lo comentó un amigo en clase de tecnología. Y tecnología la tengo en primero de la ESO, la, la tuve, mejor de hecho, en primero de la ESO y en tercero de la ESO. O sea, que con 12. Con 12 o 14 años, si mal no recuerdo, cuando es lo, son los que tienes cuando estás en primero o en tercero, ¿verdad? Así que es eso, o con 12 o con 13 años, o con 14 años, perdón, fue cuando, cuando descubrí Minecraft, básicamente. De eso estoy seguro, o sea, seguro 100%. A ver, en la aldea pon un cartel que ponga aldeanas, aldeanas calientes en tu zona. Y pones una flecha señalando el portal en plan infalible, dice Alberto, exactamente. Como los anuncios estos que a veces salen en plan turbios, que te ponen. Yo qué sé, hay tres chicas en tal sitio cerca de ti, ¿no? Algo de eso. Y, y, es, y es todo el clickbait, pues lo mismo podemos hacer. A ver, cuidadico, eh. Cuidadico. ¿Qué hay por aquí, por cierto? Porque hay veces. Ah, no hay nada. Es, es, una, es una cueva fake, ¿sabes? O sea, es como una cueva, pero en realidad no. Es como una cueva, pero en realidad no, esto me gusta En plan, oye, que por aquí hay cosas Y luego entras y dices, que no, que no hay nada Es un clipbait también, el clipbait del Minecraft Las cuevas son el clipbait del Minecraft ¿Ves? Como esta de aquí ¿Qué hay aquí? Pues nada, ¿qué va a haber? No hay nada, ¿no? O, o, o sí que hay cosas No hay nada, tío, hay agujeros vacíos ¿Veis? Pero no hay nada, tío, no hay nada Son clipbaits, es que son clipbaits, qué desgraciados No hay nada, tío, o sea, es que no, no hay cueva, no hay nada se me está lagueando el directo, dice Tomás, prueba a bajarle la calidad, se puede. A ver, no lo he comprobado hoy. Sí, sí, sí que se puede, menos mal, tío. Porque es que hay veces que Twitch se raya y no nos deja bajarle la calidad del directo. Vamos a cazar cosillas, ¿no? Vamos para allá. A ver dónde hay Endermans. Lo bueno de los Endermans es que son muy altos, entonces es fácil verlos. Y también, lo bueno de los Endermans es que si les miras se ponen nerviosos y van a por ti, que eso también está muy bien. Nos viene que te cagas, la verdad, no nos vamos a engañar. Nos viene que te cagas que vengan a por nosotros. A ver, vamos a poner aquí las cosillas cerca. Así más o menos, vale Y si nos explota un creeper, de momento lo aguantamos bastante bien Es una cueva clipbait, dice Dante, exactamente eso es Es una, la, la cueva clipbait del Minecraft mm. Sí, dice, para que no estime los libreros Ojo, eh, una gamepedia ahí Qué bueno, qué bueno, pues le echaré un ojo Ojo, las arañas mamadas, eh Las arañas vienen mamadas, a ver ¿Es luna llena? No ¿Está decreciendo o está creciendo, tío? Yo creo que está decreciendo, ¿no? Porque antes estaba la gibosa la era gibosa, entonces yo creo que esta será. Eh, o sea, la de antes sería la gibosa la menguante, seguramente. Seguramente sí, entonces ahora estaremos. No sé. Esto tiene pinta de ser. Estaremos ahora mismo en el cuarto, creo. Estaremos en el cuarto. chiquitica, así que estaremos en el cuarto. Chao, me tengo que ir, dice Mr. Cabamelo. ¿Qué tal? Cómo o sea, que vaya muy bien, Cab Cabamelo, tío. He leído por ahí Quimera, tío, y, y ahí iba a saludar a Quimera mientras estaba, mientras estaba despidiendo. Así que bienvenida, Quimera. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida al directillo. ¿Cómo vas? Eh, ¡Claro! Dite por ahí, Quimera. Buenas. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás, Quimera? Yo le veo perfectamente, dice Anti. Madre mía, menuda fiesta, ¿no? De, de, de arañas, de zombies, de todo. Estas arañas, por cierto, van con velocidad y no se dan por vencidas, ¿eh? Nos llegan aquí persiguiendo, no sé, la vida. Creeper aquí pensando en la vida debajo de un árbol. A ver. Esto se ha llenado un poco de cosas, eh. Aquí hay como muchas cosas. Hay como muchas, muchas cosas y si las arañas no paran de perseguirnos, ¿verdad? Míralas. No se cansan. Pero no hay Endermans. A ver. ¡Quimera! Dice Shifu. En el desierto aparecen más Endermans, dice Gorka. Imagino que por lo menos era más fácil verlos, ¿verdad? De todas formas estamos en una llanura, o sea que es que deberían. ¿Es verdad que aparece más Endermans o da la sensación de que hay más Endermans porque es una llanura? Eso no lo sé, ¿eh? Podría ser, podría ser que diera la sensación, pero que no hubiera más. Por cierto, tenemos un pantano al lado, ¿verdad? Teníamos un pantano, creo que, creo que era por aquí. Por aquí teníamos un pantano de cuando fuimos a explorar el poblado. Lo vimos. Míralo, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Bueno, ahí está, y ahí, ahí hay de todo. O sea, aquí está pelo picopata O sea, tenemos arañas, tenemos esqueletos, tenemos zombies, tenemos de todo, eh. Increíble. Vale, recordemos que nuestra espada es, es especialmente buena contra, contra esqueletoides y eso. Contra, contra anjolis. A ver. Pero no hay Endermans, tío. Me cago en la leche. ¿Por qué no llueve, dice Gorka? ¿Por qué tendría que llover? Hay veces que llueve, sí, pero, pero ahora mismo, ¿por qué tendría que llover? No, no, no está lloviendo. Una pregunta, dice Chris. A ver, dice, no entiendo por qué siempre tengo muchas ganas de jugar Minecraft, pero cuando lo abro no sé qué hacer. Hombre, pues eso es que ya depende de la... No sé, o sea, de, de lo que te apetezca hacer en Minecraft. Es que Minecraft es muy libre. O sea, tú en Minecraft puedes, desde rushearte a la dragona, de ir, de ir a, a intentar ganarla lo antes posible, ¿no? En el menos tiempo posible. Yo qué sé, desde, desde eso hasta... Hasta jugar de forma súper tranquila Y ni siquiera ver a la dragona, o sea, hacerte una casa Y ni siquiera bajar a las cuevas, ¿no? Eso depende de cada uno Es un poco roleo el Minecraft Por cierto, hay una, hay una mosquita de estas súper pequeñas Por aquí rondándome, y me da mal rollete, tío el, el abrir mucho la boca, porque es que me está pasando muy cerca En cualquiera de estas se me mete dentro A ver No es pregunta resta, dice Shifu Madre mía, quiero, ¿no? Eh, ¿no? No muy bueno Madre mía, tío, lo que está ocurriendo aquí. Es lo que os digo, eh. Aquí tenemos a pelopicopata persiguiéndonos. Pero no hay Endermans, qué cagada. Uh -huh. Aparecen más, en, más Endermans en el desierto porque no llueve. Ah, vale, 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 vale. Es que nos pregunta, vale. a eso acabo. Ay, Dios mío, perdona, eh. Lo siento mucho. Es que acabo de hacer a. Toma. Lo siento, cerdete, no era para ti. Era para el, era para el pollete que nos hacen falta las plumas. Ay, ahora acabo de hacer la conexión, tío. No sé por qué lo he leído con una pregunta. Tienes toda la razón del mundo, Shifu. A ver. Aquí me cago en la leche. Aún se nos va a escapar el pollo. ¡Ojo! ¡Ojo los lobetes ahí persiguiendo al, al esqueleto, tío! Madre mía, pero menuda aliada, ¿no? O sea, menuda aliada de cosas. Vamos a echar aquí un aperitivo mientras vienen los creepers. A ver, y el Enderman, tío. ¿Dónde está el Enderman? Igual nos vamos al desierto, eh. Pero bueno, igualmente, vale. Eh, hay, hay más en el desierto porque no llueve, ¿no? Ese es el tema. Pero aquí ahora mismo tampoco está lloviendo. O sea que deberían aparecer Endermans, ¿no? Es que no lo sé. Ya, ah, hombre, para eso estamos. dice Shifu, perfecto. Pues no hay por aquí. Se va a hacer de día y no van a aparecer. Lo bueno es que los endermas no hacen de spawn de día, eso está guay. O sea, que si ha aparecido alguno, bueno, aparte de los creepers, que también estará por ahí moviéndose los creepers y tal, pero si ha aparecido alguno, imagino que será más fácil encontrarlo de día que de noche, casi. Me da un mal rollo que hayan tantos creepers cerca de casa... Pero increíble, ¿eh? O sea, después de lo que nos ha pasado antes con el Creeper Ninja ese. Ya es que me espero cualquier cosilla. ¡Eh! ¡Ojo! Vale, 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 lo tenemos, lo tenemos, eh. Lo tenemos. ¿Preparados? Vale, a ver, ¿dónde estás? ¡No! ¡No hagas! ¡No, no! ¿Dónde te has ido? Eh, igual era la araña, ¿no era un Enderman? No, sí, sí. Vamos que no. Vamos que no, compañero, ven aquí, ven aquí. Toma, toma, caíste en nuestra trampa. ¡Ah, qué tonto! No sabe salir de una barca, tiene las patas muy largas. Ahí está. Y además nos llevamos, y además nos llevamos tu, tu cosa esa que habías pillado en el suelo. Why not? Toma. Buenísimo. Pues ya lo tenemos. Dos Ender Pearls. Necesitamos como un huevo más. Y hay otro, hay otro. Ojo, ojo. Ojo, lo tenemos, eh. Ojo, cuidado, eh. Se viene, se viene. Se viene, se viene. Se viene. Se viene. Se vino, se vino, se vino, se vino. Sí, 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 sí. sí. ¡No! Pero bueno. Ahí, ahí. Toma. Qué tonto. No sabe salir de una barca. ¡Hostias! Cuidado. Toma. Pues toma. Ahí lo tenemos. Oh, qué maravilla, tío. Bueno, pues nada, ya os dejo ahí subidos, ¿eh? Ojo, qué maravilla, tío, qué maravilla, eh. Muy, uy, muy bien. Me faltan 2K para, para los 10K. De los puntillos. Toma ya, chaval. Toma. Toma ya. Qué bueno, eh. Lo hemos conseguido. No está mal, no está mal. Ya empezamos a tener unas cuantas. 5, venga, va. Lo bueno es que tenemos looting 3. O sea, es que es bastante fácil de que nos toquen un montón de, de enderpells ahora. Otro Enderman. Vamos a mirarlo. ¿Se va a poner nervioso? No pasa nada. No, bueno, 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 bueno. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Calma, calma, un poquito de calma. Un poquito de calma, un poquito, lo justo, lo justo, lo justo, lo justo, lo justo. Toma, toco todo. Vale, a ver, cuidado. Cuidado, ojo, cuidado, ojo, cuidado, eh. Ojo, cuidado, que empiezan a, empiezan a juntarse. ¿Tenemos protección? Sí, pero ya he visto lo que hacen los creepers, eh. O sea que cuidadito. Íbamos, íbamos bastante mamados, eh. Cuando ha venido el creeper ese, ¿os acordáis? También íbamos bastante mamados. Y nos dejó a dos corazoncitos, o sea que mucho cuidado. ¡Ojo! ¡Ojo! Señor Antimundo, tío, menuda sorpresa Muchísimas, muchísimas gracias por este pedazo de suscripción Y un momentito, porque estamos en un momento tenso Pero ahora te lo voy a agradecer como, como Dios manda ¡Ojo! Que ha sido, ha sido Quimera Que ha regalado una suscripción ¡Ay, va, Quimera! No me lo esperaba para nada Muchísimas gracias, señorita, muchísimas, muchísimas gracias Además la ha tocado, o oh, se la ha regalado a Antimundo No sé qué ha pasado ahí, pero, pero vamos Que, que, que muchísimas gracias, un momentito y, y te lo agradezco bien, eh, un segundito Un segundito, un segundito Que me acabas de dejar loquísimo, eh, un momento a ver, vale, no tenemos más, vamos a ponernos a salvo Que me da miedo, me da miedo agradecértelo ahora aquí Que estaba esto lleno de creepers hace medio segundo Un momentillo, vamos a estar en casa Tranquilitos, y sacamos el cojín Pero vamos, Qué grande, tío, ha sido quimera y antimundo, gracias quimera Toma ya, y con los, y con los iconitos se viene, se viene un tercer icono, eh, se viene un tercer icono Gracias a Yuse, vale, o sea que Eso ya, ya, ya lo contaré, pero, pero eso Vamos para allá A ver un momentito, ¿dónde está? Aquí y como ya sabéis en este canal, cuando alguien no se suscribe, llega al cojín de las donaciones y suscripciones. Así que ahí está, invocado esta vez por Quimera, que le ha regalado una suscripción a Antimundo. Así que muchísimas, muchísimas gracias, Quimera. De verdad, te lo agradezco un montón. Este cojín dedicadísimo para ti, sí, señor. Muchísimas gracias, Quimera. Qué maravilla, tío. Muchísimas gracias. A ver, dice, ¿va a devolverle el favor a Antimundo por el regalo recibido a InDemos? Que Anti también, también se ve que pilló una, una suscripción por demo antes. Qué maravilla, tío. D dice Anti, dice, Dios, muchísimas gracias por esta imagen, dice Anti. Ahí tenéis el cojín, eh, invocado por Quimera. Muchísimas gracias, señorita. Muchísimas gracias por esa suscripción, de verdad, de corazonchito. ¡Qué surprise, oh, tío! No me lo esperaba para nada, muchas gracias, de verdad. Y eh, Bauti dice, hola recién llego, ¿qué tal Bauti? ¿Cómo estás? Muchas gracias, Quimera. Y a ver. Eh, Intenta hacer una raid para tener un totem cuando, cuando quieras, claro, dice Arturo. No sé, yo creo que ahora mismo la raid es más complicada. Creo que ahora mismo nos va a costar más la raid. Que, que la dragona en sí, ¿eh? Es que el objetivo de la raid si con, es conseguir el tótem Pero si nos la jugamos y morimos con... Por el tótem me parece más complicadete, ¿eh? Me parece un poco más complicadete No sé cómo hacerlo No lo sé ¿Qué es más complicado? ¿Hacer la raid o matar la dragona en difícil? ¿Vale? Recalco muy fuerte lo de en difícil Yo creo que es más complicado hacer la raid Pero no... No estoy seguro Se metieron dos para el cojín Dice... Dice hola ¿Cómo que se metieron dos para el cojín? No entendí Puesto... Ahora tengo, tengo emotes de todos los canales menos del mío propio. <laughs> de Andy. Hostia, un momento, del tuyo propio, pero el tuyo propio sí que tienes que tener, ¿no? O sea, eso, quiero decir, o sea, eso es imposible que no tengas el tuyo. ¿O cómo está el tema? Cuidado, ¿eh? Hemos cerrado antes. ¿Qué pasa si nos vamos con la vagoneta y nos estampamos? Me da miedo que nos haga su fucking y nos muramos ahí, ¿eh? Espera un momentillo. Por dos, dice Shifu es que los he cambiado y tardan un poco en aprobarlos. Uf, madre mía, tío. Si es como a mí, si es como a mí, no es un poco. Lo siento mucho, anti por decirte esto, pero si, si, te, si te. Es que a ver, yo también es que tengo muy mala suerte con, con los emotes de Twitch, pero cada vez que intentamos poner un emote, nos lo frenan una semana, nos lo frenaron una semana, nos lo rechazaban, nos lo frenaban, nos lo rechazaban, nos lo frenaban, nos, nos lo rechazaban, así unas cuantas veces, hasta que por fin lo aceptan. O sea, nos lo aceptaron igual a la tercera, o por ahí. O sea que con, con paciencia y filosofía.